Asamblea ciudadana a la que habíamos invitado a los colectivos de la ciudad de Córdoba, a la ciudadanía, a la militancia de Izquierda Unida y a las personas que forman parte de su bolsa, de su grupo de simpatizantes, a debatir y a analizar estos dos años de legislatura que ya llevamos, ¿no? Y sobre todo para priorizar aquellas actuaciones que queremos que se completen en este mandato. Entendemos que es muy complicado hacer todas las cosas que queremos hacer, de modo que las hemos dividido en tres partes, ¿no? Aquellas que sí o sí queremos que se cumplan, aquellas que queremos que al menos se inicien, ¿no? y se avance todo lo que se pueda, y aquellas que, siendo también muy importantes, iniciaremos o dejaremos para siguiente legislatura. Esta asamblea no es una acción puntual, no ha surgido de la nada. Desde la dirección local y desde el consejo local venimos trabajando en ella junto con la comisión institucional de la organización desde enero. La hemos debatido en varios consejos locales, hemos diseñado la metodología de una manera conjunta, ¿no? Se le pidió a nuestros concejales y concejalas que hicieran una valoración con un punto importante de autocrítica sobre estos dos años de gestión, sobre todo comparándolo con el programa electoral con el que nos presentamos a las municipales y con las 51 medidas que es el acuerdo que firmamos con Ganemos y con PSOE de investidura. Esta valoración se le ha mandado a todas las asambleas y además se le ha pedido a la militancia de la organización que también hiciera un ejercicio de autocrítica, ¿no? Que no tiene por qué ser en negativo, que ha sido muy en positivo, ¿no? Sobre estos dos años que llevamos de gestión, ¿no? Este trabajo conjunto que se ha hecho con la militancia se ha puesto en común en el día de hoy. Además, se le pedía que se establecieran una serie de prioridades que consideramos que, como organización de izquierda que somos, y en base a nuestro programa electoral y a nuestro ideario, actuaciones que se ejecuten, ¿no? De aquí al 2019. Y nada, como balance final desde la dirección local, pues es verdad que estamos muy contentos y muy contentas. Nos gusta esta línea de trabajo que estamos llevando, ¿no? Donde la militancia tiene la voz, donde la militancia tiene el protagonismo, ¿no? Y donde entre todos y todas pues construimos organización y establecemos qué cosas queremos que se hagan por el bien de esta ciudad.